Batez ere gaurera gustera goazena hemen da, bertsolaritza bezalako gauza bat, improvisazioa ematen duena edo jende askoren buruan, seguramente hemen alondigatik paseoan da bilen jende askoren buruan oso gauza txokokoa eta Euskaldun komunitate ertsi batekoa dena, ba bueno, erlazionatzen dela munduko beste lurralde batzuetako improvisadorekin inolako komplejuri gabe, eta gaur egun globalizazioak denari eragiten badio, ba improvisazio hori ere eragin diola demostratzen du gaurko honek. Para nada te miré, para mí que fue al revés, porque no me inspiras nada con tremenda palidez. Te lo debo de decir y en mi verso yo lo esbozo, que a mí me gustan los vascos bien grandotes, musculosos. Que a mí me gustan los vascos bien grandotes, musculosos. Nola juzgatu duen Urruñako perla, urkatzeko lepoan lotu dit kordela. Azpimarratuz nere kolore zimela, nere gorputz eskasa aula mengela. Ba amak esaten dit guapoa naizela. Ba amak esaten dit guapoa naizela. Suele serlo la familia, se lo digo de otra cosa. A veces siempre son buenos y altamente generosa. Vos me decís que sos lindo, pero yo te digo acá que solamente te dice esas cosas tu mamá. Que solamente te dice esas cosas tu mamá. Berriz ere joduzu Dianan zehazki, eta nere masailak tristeziaz busti. Zuretzat euskaldun bat pentsatu dut azti. Tainaki perurena okurritu noski, arek altxako zaitu gitarra ta guzti. Arek altxako zaitu gitarra ta guzti. Así como tú me ves, lo quiero determinar. Me levanta quien yo quiero, no me dejo levantar. Y yo debo de pedirles con fuerza y con frenesí, por favor traigan a Iñaki y que te saquen a ti. Por favor traigan a Iñaki y que te saquen a ti. Es fácil de discernir, es fácil de discernir analizando ideas. Por más que en amor no creas, no dejará de existir. Y algo quiero sugerir en el momento oportuno.
vencer eso inoportuno a un sentimiento quizás. Para querer a los demás hay que quererse uno. Bada jakizu nere burua, ez dut gutxitan maitatu, baina alarenik betirako, ez nezake gora aipatu. Zuk naizenuke bakarra maite, ta berarekin gozatu. Aste bete bat pasaku banta, baietz iritzi zaldatu. La familia de la improvisación, que ya no es tan pequeña. Estamos hablando de que improvisación existe en toda América Latina, existe en distintos puntos de Europa, en distintas lenguas, y cuando nos juntamos los improvisadores de distintas lenguas, distintos países, con distintos instrumentos musicales, nos damos cuenta de que estamos más cerca, nosotros los seres humanos que hacemos la improvisación, estamos más cerca que nuestros países. O sea, la geografía real no tiene nada que ver con la geografía de las tradiciones, de la lengua, ¿no?, de la creatividad. Y eso es lo que hace que, da lo mismo que improvises en una lengua o en otra, siempre que haya una posibilidad de comunicación a través de la traducción simultánea, por ejemplo, hay posibilidad de diálogo, hay posibilidad de controversia, de intercambio, de contrapunteo. Donde salta, donde quiera, eso es lo que yo quisiera, ver a la gente saltar en esto de improvisar. Salten, 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 para que entonces resalten los verbos de este lugar. Y ahora sí que ya termino, porque yo me vuelvo loco. Y si no me aguantan, toco las piedras de este camino y me vuelvo bilbaíno. Y hasta Donostiarra soy.